Os síntomas de alergia surgen cuando organismo entra en contacto con una sustancia inofensiva, como poeira, polen, proteína do leito, ovo, más que o sistema inmune encara como perigosa, produciendo una respuesta exagerada. Dependiendo do local e da substancia que provoque su alergia, os síntomas pueden variar tornando más difícil identificar a su causa. De forma general, a alergia causa síntomas fuertes como coceira, vermellidad o na pela, hinchazón na boca e falta de ar. En cuanto a intolerancia alimentar provoca síntomas menos graves como dor de barriga e diarrea. 1. Alergia alimentar. Os síntomas de alergia alimentar surgen após ingerir alimentos alergénicos, como morango, mariscos, amendoim, leito, frutos do bosque, por ejemplo, e incluyen formigamento, coceira na boca, coceira na pele, avermelada e áspera, hinchazo e coceira do pescoso, labios, rostro ou lingua, dor abdominal, diarrea, enios ou vomitos, ruquidao. Nos casos más graves, cuando tratamiento no es iniciado o más rápido posible, o paciente puede desenvolver síntomas de anafilaxia, que es una situación grave que tem de ser tratada no hospital y que incluye síntomas como dificultad para respirar, hinchazón a garganta, queda repentina, da presa o desmayo. Saiba identificar una anafilaxia e o que hacer. 2. Alergia na pele. Os síntomas de alergia na pele son frecuentes en casos de sistema inmune enfraquecido, alergia a medicamentos o doenças infecciosas e normalmente incluemos surgimiento de urticaria con boliñas, coceira, vermellidao e hinchazo da pele. Generalmente, estos síntomas son causados pelo contacto directo con sustancias como perfumes, níquel, esmaltes o látex, mas también pueden ser causados pela liberación de histamina, tendo como origen una alergia respiratoria o alimentar. Para aliviar los síntomas de alergia na pele, debes lavar a regiao con agua e sabao hipoalergénico, aplicar un creme hidratante e tomar un remedio antihistamínico como ixicine o hidroxicina, prescrito pelo médico. No en tanto, nos casos que demoran para pasar, es recomendado consultar un dermatologista una vez que puede ser necesario tomar remedios para alergia. Saiba cómo identificar y tratar a alergia na pele. 3. Alergia respiratoria. Os síntomas de alergia respiratoria costumam afetar o nariz, a garganta e a pele, surgindo, secreção nasal, deixando o nariz entupido, coceira no nariz, espirros constantes, nariz vermelho, tose seca e dificuldade para respirar, vermellidão nos ollos e lacrimeiamento, dores de cabeza. A alergia respiratoria puede surgir cuando las vías aéreas entran en contacto con sustancias como poeira, bolor o pelo de gatos o otros animales, y debe ser tratada no hospital como uso de remedios que facilitan a respiración, como salbutamol o fenoterol. A alergia respiratoria no provoca asma, mas puede agravar o cuadro de un paciente asmático, siendo que en esos casos o paciente debe utilizar a bomba receitada pelo médico e tomar un remedio antihistamínico para reducir los síntomas de alergia. 4. Alergia a medicamentos. A alergia a medicamentos causa síntomas parecidos como son otros tipos de alergia, como o surgimiento de boliñas vermellas na pele, coceira, urticaria, hinchazo, asma, rinitis, diarrea, dor de cabeza e cólicas intestinais. Esos síntomas surgen como inicio de uso do medicamento, e mejoran cuando o tratamiento es suspenso.
após identificar un medicamento que causó reacción alérgica, es importante siempre informar o nome ao médico antes de cualquier tratamiento o cirugía, para evitar que el problema se repita.